Chicos y chicas, ¿cómo están? Oigan, muchachos, chicos, chicas. Lo que voy a decir es impresionante porque, bueno, aquí se puede armar eh, la Segunda Guerra Mundial. Es que Janis Moon me dice, eh, oye, estimar, eh, lo que pasa es que tú te estás saltando a mi historia. Y yo le digo, no, corazón, estoy leyendo al pie de la letra. Ay, pero tú estás saltándote a mi historia además. Bueno, leí la parte que hacía falta. Y además, quiero que sepas que yo no estoy haciendo publicidad para mi blogger porque yo no gano ni un peso. Pues sí, está bien. <laughs> y si lo hiciera, ¿qué pasa? No pasa nada. Ni más faltaba. <laughs> nada. O sea, la historia está entretenida, está curiosa. Es así de fantasmas y espíritus. Chocarreros, ¿cómo la ven? Sigue el capítulo 6. Quiero mandarles unos saludos a todos los que están escuchando la historia, porque son personas maravillosas. Eh, ustedes valen muchísimo, que nadie les diga lo contrario. Como seres en este universo valen demasiado. Y bueno, estamos en diciembre. Qué bonito, ¿no les parece? Es un mes hermoso. De reconciliación, de paz, de unión, vínculos, lo que es la familia. Bueno, todo eso es muy hermoso de este mes. ¿Cómo la ven? Y bueno, el capítulo 6. Este capítulo 6 yo no lo he leído todavía, no sé ni de qué se trata. Pero vamos a hacer lo siguiente. Es, yo creo que es el capítulo final. Bajo, abajo, bajo, 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 bajo. Sí, es el capítulo final. Vamos a tomarnos este capítulo. ¿Cómo es que le dicen a uno en el colegio? Como muy deportivamente. Usted está tomando las clases muy deportivamente, ¿no, jovencito? Así. O sea, muy campante, muy deportivo. Ja, ja, ja. Aquí va. O sea, bueno, ahí va. Capítulo 6. La policía llegó. Junto con una señora. Uno de los policías estaba comiendo una rosquilla. Dios mío, llena de azúcar. Y un roscón, la misma que había platicado con Terry en el teatro. Era la señora Federica Marlowe, tía de Susana Marlowe. La policía bajó al sótano. Y en un hoyo estaban tres bultos envueltos en telas negras de... Pura lana de oveja negra. Como cuando en toda la familia siempre hay una oveja negra. Bueno, entonces estaban envueltas por esas telas. Uno es el cuerpo de Susana Marlowe y el otro el cuerpo de su madre, la señora Marlowe. El tercer bulto era un bulto de papas. ¡Dios mío! Ese no era el bulto que estaban buscando ellos. El tercer bulto que se encontraba después del de papas era los tres perros de Susana. Las tres mascotas. Las tres lacis. Candy comenzó a llorar. Esa historia es triste. ¿Tú por qué la tomas tan de manera tan campante? Dañándome mi composición, estimar. Estoy tan decepcionada de ti. No, corazón, no es eso. Pero ¿cómo es posible que ellas hayan sido sepultadas aquí en nuestro hogar? ¿Y por qué? La señora Federica comienza su relato. Comienza su relato. Comienza su comienza, su re comienza, su rela. Comienza, su re la. Girl, 86, The Jenny's Moon, 99, The Moonlight, Girl, 86, The Jenny's Moon, 73. El día que Susana le comunicó a su madre que el compromiso que había entre Terrence y ella había terminado, mi hermana se puso como loca. Golpeó a mi sobrina hasta dejarla inconsciente. Después fueron a buscarme para pedirme cómo podía contactar a mi, ex, ex, mi ex, ex esposo, ex esposo, que fue soldado, que era conocido por matar a cambio de unos cuantos dólares. O sea, un mercenario. Pinche tipo balurdo y mal habido, pecueco y chancletudo. De esos miserables que no sirven para esta sociedad. Yo me asusté y le pregunté a quién quería mandar a meter. Dijo que al exnovio de su hija y a su actual pareja. Dios mío. Le dije a mi hermana que si ella mandaba a matarlos, es como si ella misma los matara. Sería la autora intelectual, pero ella dijo que no le importaba, que ustedes tenían que pagar por lo que le hicieron a su hija. Mi sobrina Susana me dijo que ella no estaba de acuerdo en los planes de su madre. Ese día fueron las dos para nunca más volverlas a ver. Habían cerrado los ojos y no veían nada. Por eso no las volvieron a ver. Nada más bastaban con que abrieran los ojos. Ese día fueron las dos para nunca más volverla a ver así que contraté un detective privado era el detective para que pues investigara todo y resulta que ella contrató para asesinarlos a ustedes terminó matándolas a ellas miren aquí está la confección del asesino el Detective era primo hermano sobrino de Mr. Magoo y el inspector de la Pantera Rosa y el inspector Gallet. El relato del asesino decía. Cuando llegué a la casa de los Marlowe, la señora me dijo que subiera al segundo piso, pues Susana había tenido una caída. Se había caído por las escaleras y había dado 73 vueltas. ¡Dios mío! Eso en cada vuelta, eso iba quebrándosele una costilla. Y se había lastimado su única pierna. Ella parecía la pata sola dando vueltas. Incluso llegó hasta donde estaba el tapete del suelo y se enrolló con él hasta quedar como un taco. Al pastor. Así que la gente le decía que se parecía a la pata sola. Dios mío, esta es esa historia de terror, The Rise of Nibeboot. Que le se le aparezca a una mujer con una sola pierna y Dios mío. Así que la chica está en silla de ruedas y no podía bajar. Así que se lanzó con todo y silla de ruedas. Dios mío. Empezó a decir que odiaba con todas sus fuerzas al actor Terrence Rochester. Me ofreció una gran suma para matarlo al principio y le dije que no. No, señor. Porque la vez pasada que intentamos matarlo, Susana se arrepintió y lo salvó. Y lo salvó. Y lo salvó. Seguramente esta vez hará lo mismo. No, no, pero ¿qué cosas? Para esa gracia mejor matamos a Susana Merlo. Para que no vaya a ser la misma tontería. Qué estúpida. Eh, eh, oye, vamos en la trampa, Terry. Pero tú prefieres caer en la trampa. La señora Marlowe dijo que esta vez Susana no estaría presente, así que no podrá interponerse. No podrá. No, señor. Su hija le dijo, pero te has vuelto loca, madre. Irás a la cárcel. Cuando se sepa todo. ¿Acaso quieres ir a la cárcel? Allá está Hitler. Allá está... El guasón. Allá hay muchos criminales. No, señora. La señora Marlowe dijo, piensa en la hermosa casa ya casi terminada con excepción de la fosa. Pero bueno, dijeron que mañana la taparían con tierra y cemento. Madre, ¿qué te hace pensar que si Terry hace... Si Terry muere, nosotros nos quedaríamos con esa casa dijo Susana, ¿qué te hace pensar que nosotras nos quedaríamos con esa casa, siendo gavilleras, como unos chulos chupándose al muerto, como el cuervo que le saca los ojos? Cría cuervos y te comerán los ojos. Por el documento que firmó en donde decía que nos acompañaría, que nos compraría una casa para nosotras, cuando me enseñó la gran suma de dinero, Dios mío, acepté matar al idiota Era mucha plata para irme para Hawái, para Disney World. Eso era mucho para dar la vuelta al mundo. Con ese dinero podríamos comprarle una casa a Cuca, que estaba toda desamparada. Y además tiene complicaciones en la pierna derecha y no podía caminar casi. Eso debido a la gordura, pero ella no es una mala persona por ser gorda, solo que pues. Sigue comiendo sus comidas chatarras en la calle. Madre, hacer pensar que si Terir muere, nosotras nos quedaríamos con esa casa, dijo Susana, por el documento que firmó en donde decía que nos compraría una casa para nosotras. Cuando me enseñó la gran suma de dinero, acepté matar a la idiota ese, era mucho más dinero de lo que yo pensaba cobrarle, y me dijo que después me daría más. Después de hablar entre ellas, me ofreció un café. ¡Qué delicia! Para fijar el costo final del trabajo y fue a la cocina quedándome yo solo con Susana Marlowe. La chica me amenazó y dijo que iría a la policía a denunciarme. Yo me levanté del asiento y me dirigí a las escaleras para ir con la señora Marlowe, pero Susana me agarró de la camisa y me empezó a golpear con su bastón. Eso era como el bastón de Moisés. Eran sus bastonazos como gotas de lluvia. Pero cuando está congelada por el granizo, eso era impresionante, eso dolía bastante. Y me dio unos garrotazos, parecía como una abuelita bien molesta. Cosa que me molestó mucho y le di una patada en su silla de ruedas de la cual no tenía el seguro puesto. Así que rodó hasta caer por las escaleras, rompiéndose el cuello. Eso dio muchas vueltas por las escaleras. Cuando la señora Marlowe vino, yo le dije que Susana se había caído accidentalmente. ¡Ay! Mire que Susana se cayó accidentalmente. Y ella dijo: ¿Por qué la mataste? Yo le volví a decir que fue un accidente. Es que se cayó, fue pero de accidente. Yo no la empujé ni. Pero ella intentó llamar a la policía. Yo le dije que si ella lo hacía, nos interrogarían. Que mejor no dijéramos nada. Pero ella insistió en llamar al servicio de emergencia, que no quedó de otra manera que. matarla. Los perros estaban en su perrera. Los gatos en la cochera. Y los conejos en la conejera. ¿Cómo la ven? Pero pensé que nadie pensaría que las Marlowe se fueron de la ciudad dejando a los perros, así que decidí envenenarlos. Una vez muertos, recordé de la fosa que había mencionado la señora Marlowe y decidí llevar los cuerpos a ese lugar. Al día siguiente fui y vi como efectivamente le arrojaban tierra y cemento a la fosa y me fui del lugar. El asesino confesó todo en unos minutos antes de que ustedes llamaran. Dijo el agente de la policía. El forense se llevó los cuerpos, los subieron a la ambulancia. Uno de los cuerpos se cayó al piso. ¡Dios mío! Y tuvieron que recogerlo, pero qué dolor tan grave. Sin que Candy se diera cuenta, el jardinero del vecino le dijo a Terry que no durmieran en esa casa, que mejor se fueran a un hotel. El jardinero estaba cortando las ramas y una de esas ramas se le vino en la cabeza porque él no estaba concentrado en lo que estaba haciendo y se le vino la rama en la cabeza hágame caso señor Terrence. ya no meta a su familia en esa casa de preferencia no se lleve nada comiencen nuevo en otro lado hágame caso Terrence intentó presentar a Candy con el jardinero pero por más que la buscó ya no la encontró ya no Janice Moon Candy y Terry se van a un hotel y no pueden creer como a esas alturas Susana seguía interfiriendo en sus planes. Tenía que ser y lo hubiera logrado si no hubiera sido por ese estúpido perro y sus amigos, Scooby-Doo, en sus vidas, como una maldita maldición. Amor mío, Candy, hemos pasado por muchas cosas y ya las hemos superado. Eso también lo superaremos, lo dejaremos atrás. De hecho, esto lo voy a tomar como una señal. Mi padre me dijo que tomará el, el ducado en Londres, y es lo que haré. Nos vamos del país y comenzaremos de cero. ¿Qué te parece? Yo te seguiré donde quiera que vayas, iré contigo siempre. Decía la pecosa. Pero déjame contar tus pecas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 en tu lado izquierdo, A ver tu lado derecho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Dios mío. Eso tenía muchas pecas. Eso parecía una pizza. Se miran a los ojos con mucha ternura y se meten a bañar los dos juntos. Cuando ella baña a Terrence con el jaboncito, a él se le pone, le da la garrotera. Dios mío, o sea que se puso bien cachondo y se le puso como un rascacielos. Terrierita, ¿Te no es momento para hacer cosas de esas. Dios mío. Salen juntos del baño completamente desnudos y comienzan a besarse. Ella sonríe al sentir su aliento de su hombre. ¡Ah! Uy, qué aliento. Él la carga y la cuesta en la cama y le empieza a lamer su zona íntima. Ah. Tenía tantas ganas de hacerlo. Dice Terry. ¿Sabes delicioso, amor mío? ¿Sabes como a jugo de. Naranja. Abriéndole las piernas, procede a hacer la suya. Primero despacio y después, como todo un desquiciado, cosa que a Candy le encanta sentir la fuerza de su hombre sobre ella. Al día siguiente van a su casa, lo toman unas cuantas cosas de extrema necesidad, lo demás lo dejan. El niño entra a su recámara. Su mamá le dijo que tomara solo lo que cupiera en su pequeña mochila. En eso el niño grita: Mamá papá vengan rápido a mi ventana veo algo brillar es nita candide y recorren hacia la recámara del niño y efectivamente estaba una luz muy intensa en la ventana y la figura de una mujer es susana marlowe y dice antes de irme quiero pedirles perdón por todo lo que les hice por el daño que les causé Espero que ahora ustedes puedan ir, puedan vivir felices. Adiós. El espíritu de Susana también estaba en silla de ruedas. ¡Dios mío! Sus tres perros corren hacia la luz y en eso una figura de un hombre toma a Susana de la mano y se la lleva a la intensa luz. Acto seguido desaparecen, candiditaran hacia el pequeño Terry y se quedan impactados. ¡Ah! Dios mío, Dios mío. Con lo que vieron era algo increíble e impresionante. Candy pregunta, ¿quién era ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Era su padre, dice Terry. Vi su fotografía en una ocasión. Candy rápidamente toma sus tesoros. Unos cambios de ropa. Lo mismo hizo Terry. Todo lo demás. Rápidamente Candy se cambia la ropa. Lo que no sabía era que se había disfrazado de una coneja. Amor, te disfrazaste. Ay, pensé que era mi vestido blanco. Será vendido afuera. Estaban sus tres empleados. Eran los tres chiflados: Curly, Larry y Mau, esperándolos para despedirse. Terry dice: Vamos a despedirnos del jardinero, que nos estuvo ayudando en estos días. Pasaron a la casa del vecino y resulta que allí no trabajaba ningún jardinero. Es el mismo dueño, el que se encargaba del jardín. Terry, Norita, Tom y la señora Sullivan quedaron mirándose unos a los otros. Ellos muchas veces lo habían visto, con excepción de Candy. Mientras, además, hasta el jardinero le había caído un rama, una rama en la cabeza y se había hecho tremendo chichón. Pero era un fantasma, enchichonado. Encabronado. Mientras se suben al auto del pequeño Tarrance, voltea a ver la casa y allí en la ventana una figura los miraba alejarse. El pequeño apenas iba a decir sus padres cuando Tarrance dice, Querido hijo, mañana subiremos a un gran barco que cruzará el gran océano. ¿Cómo ves, hijo? ¡Wow, papá! Ya quiero subir al barco. Cuando crezca quiero ser el capitán de un barco. Esta conversación se hace que su hijo se le olvide lo que vio. Van a la casa de Eleanor. pasa la noche al día siguiente, parte en rumbo a Londres. Ya en la cama Candy dice, la luz se llevó a Susana y a sus perros, pero ¿qué habrá pasado con su madre? Seguramente sigue en esa casa. Terry, pero no se va a salir con la suya. Voy a subastar todo lo que hay dentro de la casa después. Voy a mandar a demoler desde los cimientos, que solo quede un paraje, solo y vacío. Pero, querido, y todo el dinero que invertiste, decía Candy, el contenido lo venderé en subasta y cada cosa se multiplicará su valor, por el simple hecho de que fue mío, decía Terrence levantando un poco su rostro. Tal como dijo Terry, las cosas se subastaron y no solo recuperó el dinero que invirtió en esa casa, sino que ganó tres veces su valor. Finalmente, el gobierno se quedó con el llano terreno y actualmente es un parque público. Hay quienes dicen que cuando pasan a ese parque a las 3 de la mañana ven una silueta de una mujer andando en una silla de ruedas y se desvanece en la laguna. Una laguna que pusieron ahí. Candy y Terry prometen jamás volver a mencionar a esas mujeres. Terry, Candy y su pequeño llegan a Londres donde el duque Richard, padre de Terry, ya los está esperando. Después de almorzar, lo lleva al castillo Granchester. Allí Candy llega a su recámara. Saca los tesoros como el capitán. Ella era como un ¡Oh, capitán, Jack Sparrow. Que son la cadena con dije que le regaló la hermana María. El broche símbolo de los Andri y la foto de Anthony. Terence ve la foto y pregunta por qué tienes la foto de ese hombre. Él es Anthony, no te la enseñé antes porque tú siempre te ponías celoso de él. Terrence se queda impactado y dice: Querida, ese es el jardinero que me ayudó en New York. No puedo creerlo. Además, vi cómo el chichón, el hematoma, crecía de su cabeza y dialogué con él. O sea que el jardinero aquel era el difunto Anthony Brower. Candy, muy sorprendida, piensa que tal vez Dios había enviado a Anthony como un ángel guardián para cuidarlos. Y sus ojos se le llenaron de lágrimas. Algunas malas lenguas dicen que el espíritu de Anthony Broward abusaba de Candy en las noches. ¿Cómo la ven? Eso dicen es algunos. Amor, con todo lo que ha pasado, no te había podido dar una hermosa noticia estamos embarazados. Oh, yo también. Terry creyó que él estaba embarazado como Arnold Schwarzenegger cuando hizo la película de de Junior, cómo la ven. No, tú no, tonto pues yo. Ah. <laughs> Te riebas a su pecosa. Él ya sabe cuántas pecas tiene en el lado izquierdo y en el lado derecho, cómo la ven. Los reto a que me digan cuántas pecas tienen en total. Y Candy le da un largo beso. Terry carga a su hijo y dice: Escuchaste, hijo mío, vas a tener un ¿Cómo? Vas a tener un hermanito. Los tres se paran en la terraza de la habitación viendo el horizonte, sonrientes y felices eran como los tres ositos. En una nueva etapa de su vida, por empezar. Y como William Albert Andrew, él estaba muy bien de salud. El día se fue para la casa de Candy con Terry. Y estaba vacía. Bueno, vacía no, pero ellos no estaban en casa. Buenas, buenas tardes, Terry. Terry, te vine a visitar. Candy, ¿dónde estás, pecosa? Pequeña mía, hija. Y William en siguió pasando y encontró una cama pequeña, una mediana y una grande. Y dijo no, yo primero me voy a comer lo que está en la mesa. Habían tres sopas, una pequeña, una mediana y una grande. Dios mío. Le metió mano a la pequeña, pero estaba muy fría. Dijo no, así no es. A mí no me gusta la sopa. A mí no me gusta la sopa fría. Así no son las cosas. Luego probó la sopa del medio. Y bueno, estaba muy tibia. No, tampoco tan tibia. Yo la quiero un poquito caliente, pero no tanto. Y probó la más grande, que era la sopa de Terrence Granchester. Era sopa de letras y tenía una C de Granchester. No sé cómo era la cuestión. Se supone que se escribe con G, pero. Es que era una G cortada, por eso quedó como C. Y bueno, Albert se tomó la sopa y se de acostó en la cama. Ay, ahorita que venga la pequeña mi Candy, pues. Después llegó Candy con Terry y encontraron a Albert y le preguntaron que cómo había hecho para entrar sin las llaves. Y eso era el espíritu de esos en marlowe que le había dejado la puerta a ellos abierta. Pero bueno, ellos fueron muy felices pese al espíritu encadenado, condenado y que vagabundeaba. Era un alma en pena, pero que a la final también logró encontrar su paz interior y su verdadero camino en el más allá. Un fantasma que todos reconocían con... O una silla de ruedas, así como el jinete sin cabeza. Pero esta era la mujer de la silla de ruedas. Dios mío, hay quienes afirman que el fantasma se les aparecía en sus casas. Y que al día siguiente tenían que limpiar los pisos porque tenían que trapear las líneas de la silla de ruedas que dejaba todo el piso ensuciado. Dios mío. Y Candy y Terry fueron muy felices. Esta historia es escrita por Janice Moon. No esperen algo coherente, porque ustedes saben que esa chica es una genialidad. O sea, esta muchacha puede salir con cualquier cosa. ¿Cómo lo ven?